Pues de coches habíamos hablado hace un rato y ya les adelanté al inicio del programa que hablaríamos de uno de los sex symbol hollywoodienses. Hablamos de James Dean, pero queríamos hablar sobre todo sobre su coche maldito. Es un coche que la verdad no solamente acabó con la vida del actor, sino que curiosamente Isaac Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Tiene una larguísima historia. Sí, la verdad es que sí. Sorprende, ¿eh? Cuando uno se pone a ver esa historia después incluso del accidente del coche con el que James Dean pierde la vida, uno se lleva una sorpresa. Una sorpresa detrás de Sí, otra. sí, sí. Bueno, y fíjate, porque tú me contaste, ¿no?, que le apodaba cariñosamente Bastardo Maldito. Sí, no, bueno, el pequeño Ah, bastardo. pequeño. El Es pequeño pequeño. bastardo. Vale, vale, vale. Eso es. Le puso ese nombre y además lo puso en el propio coche, ¿Ah, lo sí? tenía escrito en letras porque se lo decoró una persona que luego se lo compraría el coche, George Barris, que fue el creador del Batmóvil de la serie de los 60. ¿Qué me dices? Sí. Entonces él le decoró el coche con un número también, le puso, me parece que era el 140, o sea, como si fuese de competición. Y le puso ese nombre, el pequeño bastardo. Bueno, seguro que casi todos los espectadores conocen historias de objetos, ¿no? Que son malditos. Este, como estamos diciendo, es especial, pero sobre todo porque el accidente ya fue muy extraño, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos llama más la atención de la muerte de James Dean? Bueno, hay versiones también contradictorias porque está bastante extendido que se dice que iba muy rápido, ¿no? Y sin embargo yo me he encontrado otras informaciones que al parecer no, según investigaciones, en la carretera en la que iba bastante acoplado, digamos, a la velocidad, porque además estaban poniéndose en multas y le avisaron en la gasolinera anterior y todo esto. Y entonces sí que parece ser que iba sin luces el coche. Entonces, el coche iba sin ¿Fue de luces. noche? Sí, más o menos por la tarde-noche. Prácticamente sí, ya no había visibilidad. Y eso, por lo tanto, el otro coche no le ve en un giro que hace. Este coche no lo ve porque iba sin luces y tiene lugar el Sea, es accidente. un coche, o sea, es un choque frontal. Sí. Lo hace, se choca contra un estudiante, ¿no? El conductor del otro coche, pero es curioso porque el coche de James Dean queda destrozado, muere, James Dean muere. También se suele decir que muere al instante porque se rompe el cuello. Eso te iba a preguntar yo si fue al instante o no. Se va en muchas informaciones. Se asegura que sí, que muera al instante. Bueno, yo me he encontrado una información que dice que al parecer los policías le vieron agonizar, o sea, que no fue al instante. O sea, incluso el propio hecho en sí queda un poco también con misterio, ¿no? Él muere y él iba con un mecánico. Él iba con En su en el coche. copiloto, como Ajá, copiloto, sí. iba un mecánico amigo suyo. Bueno, James Dean muere, el mecánico pues tiene diferentes fracturas y todo esto, pero el conductor del otro coche, Nada. nada. Bueno, sí, una cosa, se rompió la nariz. Es Queda el coche curioso, ¿no? destrozado, Porque aparte, pero el otro James nada, no Dean le pasa llevaba un nada. buen coche. Llevaba un buen coche. Lo que pasa es que estamos hablando, era un Porsche 550 Spyder. Lo que pasa es que está pensado para carreras, para correr, y es a donde se dirigía. O sea, que él iba a una carrera. Él iba a una carrera. Él iba a una carrera. Algo que le dijo su productor o su agente que lo tenía prohibido, Ya. justamente por eso, competir. Bueno, es que Pero, con James Dean claro. tenían, los directores lo tenían muy pillado, Sí, porque sí, sí, claro, era muy sí. juerguista. Era muy juerguista, Y efectivamente. entonces, Sí, claro, sí, te sí. destrozaba el rodaje. Claro. Y un apasionado de los coches, de la Claro. velocidad, y competía, y bueno, hacía mucho loco, sí, Claro. efectivamente. Y hasta tal punto que les prohíben los directores correr. Pero termina el rodaje, me parece que en esta época sería de la película Gigante, me parece. Ajá. Y lo celebra, con su nuevo coche lo celebra.
yéndose a correr porque ya ha terminado la película y bueno, pues es el momento de irse a una competición y iba con su mecánico. La verdad que curioso, curioso es, accidentes de tráfico se pueden tener muchos y hasta en la vida puedes tener 4 accidentes de tráfico o 5, como yo, estar aquí. Pero por eso digo que eso no es extraño, pero lo que sí que es extraño es lo que ha ido pasando con los restos de ese coche, que si por lo visto quedó destrozado, luego pasó a manos de alguien, lo intentó, me imagino, recuperar, ¿qué pasó? Eso es, estábamos hablando de cuando sucede el accidente, que es el 30 de septiembre de 1955, tiene ese accidente. Y se intenta recuperar un poco el coche, lo compra el propio George Barris, que lo hemos comentado antes, que era el creador del coche de Batman, que le había decorado el coche por $2,500, compra lo que queda de él. Los restos, para un poquito, sí. Por lo que estoy viendo, sí. ¿No? Las imágenes dejan bien claro que era siniestro total. Era siniestro, pero bueno, sí que se intentan recomponerlo y lo logran un poquito. Sabemos que el tema de restaurar coches, bueno, pues es todo un arte y lo consiguen. Pero hay diferentes piezas de todo este conjunto que se reparten. O sea, como en plan la chatarra, quiero decir, que se vas, aprovecha. O sea, claro. Claro, hay partes que pueden las aprovecharse. Las bujías, el motor, parachoques, lo que sea. Por ejemplo, el motor. El motor es, bueno, pues es digno de decir porque, bueno, lo primero de todo, incluso antes de despiezarlo, cuando George Barry compra el coche, la grúa que lo transporta... Tiene otro accidente. Tiene accidente. El coche se le cae a la grúa, ¿no? Y el mecánico que estaba manejando esa grúa pierde las dos piernas. Madre mía. Cuando llevaba el coche al dueño. Así que eso de momento con los restos y... O sea que fue la segunda víctima que dejó este coche. Sí. Pero ha habido muchos más. Sí. Incluso, sí, bueno... Hay una... Es que está su copiloto... ¿El copiloto sobrevivió? Sobrevivió. Se rompió, me parece, que el fémur, la cadera, pero estuvo intentando suicidarse durante bastante tiempo. Pero no lo logra. Y se muere. Muere, me parece que en el año 81 o algo así, en un accidente de coche. De tráfico. Después de intentar suicidarse. Tras tener este accidente con James Dean, que se muere al lado. En un accidente de tráfico piensas por qué te salvas tú y se muere el otro, ¿eh? Estás en el mismo lugar, claro, en el mismo momento. Por eso entra en esa espiral y intenta quitarse la vida porque no puede vivir con ello, pero no lo consigue. Es que es hasta que tiene un accidente de tráfico y fallece el copiloto, el mecánico. Y como decíamos, ya cuando el motor va a otro coche, además del motor, partes de la transmisión, lo cogen dos pilotos, son Troy McHenry, que fallece al volante del coche, con ese motor del pequeño bastardo, porque se choca contra un árbol de forma terrible en una carrera y pierde la vida. Estaba compitiendo con un compañero que se llama William Schir, que es el que llevaba la transmisión. El coche le vuelca. Cuando estaban los dos también compitiendo, el coche vuelca y queda herido de gravedad. Las ruedas las compra otro piloto. Las ruedas del pequeño bastardo. Las cuatro revientan. Revientan las cuatro en plena carrera. Y deja a ese piloto en coma. Madre, pero esto es... Qué raro, ¿no? Que nos haya llevado al cine. Efectivamente, sería digno de hacer una película de terror de estas, ¿no? Me recuerda mucho a la película de Christine. Sí, ¿no? el coche maldito. ¿No? De Stephen King, del libro y todo esto. Pero es que es alucinante, ¿no? ¿Y pasaron más cosas? Pero no puede ser. Bastantes más cosas, porque más tarde... ya esos restos del coche, lo que ya la carrocería y todo esto un poco recompuesto, pues nada, se guarda
en un garaje donde dos ladrones intentan llevarse alguna parte de ese coche e intentan robar el volante y los asientos. Bueno, pues uno de ellos se queda sin brazo, pierde el brazo al intentar colarse en el garaje y llevarse el volante. Es lo que sabemos, el ladrón. Así que, bueno, ya aquí es cuando Barris, el dueño... Claro, nadie se ha dado cuenta de que... Ya Barris ya sí, ya tuvo miedo, ya tuvo miedo. ¿No quiso deshacerse de ello? Sí, sí quiso, efectivamente sí quiso. Ya estaba asustado, ¿no? Claro, es que creyese en todo eso, pero ya estaba muy asustado con el coche. No creer, no creen casi nada, claro, ¿no? Pero cuando ya, pasan, mira, cosas así... Ya sí que quería lavarse la mano, quería, claro, ya quitarse ese coche de encima, así que lo que hace es donarlo para una exposición sobre seguridad vial. Bueno. Bien. Bueno, pues en ese lugar donde dona el coche y las piezas para esa exposición, en donde ese edificio donde va a tener o iba a tener el actor, el lugar, la feria, ¿no? Eso es, fue pasto de las llamas. Absolutamente todo lo que había ahí dentro. Y el coche queda, también, ¿no? Pues no. Sobrevive el Porsche 550 Spyder. ¿Qué me cuentas? Es que es fuerte, lo, ¿eh? Es sobrevive y es el que se salva del fuego. Total y absolutamente. Es alucinante. Vaya historia, ¿no? Barris estaba ya que no sabía qué hacer. Había una segunda exposición y dice, quiero llevarlo para otra exposición. Para otra exposición. Pero lo mejor es que lo llevaba a una exposición de seguridad vial. Esa con era toda de la gente vial, que había muerto. Sí. Poco así para ver, bueno, pues qué pasa cuando una persona así joven, sí, claro, con claro, dinero y todo esto. Bueno, pues, aparte tiene que se un coche, diría, ¿no? Se diría que era, claro, el coche de James Dean y mucha, claro, gente querría verlo. Efectivamente. Tiene mucha. Una mucha, joya. Mucho interés, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, evidentemente. Pero fíjate. Entonces, nada, el coche, por supuesto, tiene su interés dentro del mundo del cine y por eso se lo reclaman más gente para exposiciones. Ya hubo una segunda exposición. Que se iba a celebrar en Nueva Orleans y nada, va en un camión el coche cuando un turismo por detrás choca contra el camión. No sabemos cómo, pero el coche aplasta al conductor que ha chocado contra ese camión y se queda en el amasijo de hierros, debajo de todo el amasijo de hierro. Es un coche sediento de sangre. Y muere ese conductor. No sé. Es podríamos alucinante. Decir que es un coche con alma, ¿no? Y no eso precisamente un ser. Alma sí, sí. caritativa. No. Este parece ser que era para hacer el. Sí, eso porque es curioso, mucho daño, ¿no? O sea, lo que va buscando es la muerte. Sí, sí, sí. Se suceden, la verdad, que bastantes cosas más, pero lo que podemos también, si quieres, para finalizar, ¿no? Comunicar. Para finalizar. Sí, sí. ¿Dónde porque está? Es que sí, no. En España no está, ¿no? El coche, digo. En España no está. Menos mal. O sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede haber alguna pieza. ¿Puede haber alguna pieza? Puede ser. Porque es que el coche nadie sabe dónde está. Venga ya. Desapareció. ¿Lo robaron? No. Desapareció camino de vuelta, digamos, hay dos versiones, ¿vale? Tenemos dos versiones, pero con el mismo resultado, que es la desaparición del coche. Y una de ellas es el mismo Barris, el que dice que cuando se lo iban de nuevo a devolver... Dijo, no. No, sí, dijo que vale. Pero no me lo traigas cerca. Pero se pierde en el camino. Se pierde, no le llega. El coche es que esto, no le llega. Esto de las casualidades, y de esto vamos a hablar también en un momentito. Esto, pero esto no puede ser que sea todo casual. Es que es muy raro. Es que es cosas, muy raro. ¿No? Y además, sí. Esa es una de las hipótesis que él mismo lo dice. Barris, él lo cuenta, uh-huh, que es eso. Aunque otros historiadores lo que sí que aseguran es que también iba en un camión el coche hacia Miami en 1960, ¿no? Para una exposición. Que desaparece el camión con el coche y no se tienen más noticias. Ah, pero entonces eso ya se encuentra en la tercera fase. Absoluto, o sea, ya, queda ya que vamos. Sí, casi aducido. Fíjate una cosa curiosa. Oye, todo lo que he aprendido. Una semana antes está comiendo James Dean con una persona, un actor que conocerán nuestros espectadores
aficionados a la Guerra de las Galaxias, que es el actor que interpreta a Obi-Wan Kenobi, ¿no? Se llama Alec Guinness. Eran amigos, están comiendo y en el restaurante pues, ve el coche, dice, uy, ese coche tiene un color que pasa desapercibido, no se ve. Le dio mala espina. Le dio mala espina, tanto que le dijo, en una semana te vas a matar con él. No me digas. Te vas a matar en una semana con él, con ese color y con eso. Bueno, pero... O sea, a la semana, ya. Pasaron los 7 días. Pasaron los 7 días y es cuando tuvo el accidente. Hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Sí. Con lo que se dice. Con porque... esos sextos sentidos que a lo mejor te llegan. Hombre, él desde luego avisó. Ya. Hay mucha, es lo curioso, hay mucha gente que dice que no, que esto es una leyenda, que le dijo eso. O sea, que si todo esto está constatado, está, ¿no? Está constatado. Todo lo que nos has contado. Está constatado, incluso aparece en la biografía de Alec Guinness. Ajá. Él mismo lo dice. Sí, sí, sí. Y dice y que lo confirma porque hay mucha gente dispuesta a desmontar todas estas historias y son los propios protagonistas, por desgracia, van confirmando y en la biografía, el biógrafo de Alec Guinness, que uh-huh. está publicada, él mismo lo dice, sí, sí, yo le dije que se iba a matar en 7 días con ese coche. ¿Qué pensaría James Dean ahora? Si bueno, supiera todo esto. Pues yo creo que que volvería a comprarse un coche. Y yo también, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Era un loco de los coches, así que tenía rebelde una pasión, sin causa, era ¿no? un rebelde sin causa. En fin. Pues bueno, todos nos acordamos de James Dean, pero hoy nos ha quedado muy claro cuál ha sido la vida de ese coche, sobre todo la muerte que arrastró el coche de James Dean, ese pequeño bastardo maldito. Bueno, Isaac, como siempre, un placer. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima, que aprendo un montón, o sea que te espero. Me alegro, gracias. Hacemos una parada para publicidad y volvemos.